Bueno, hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video, otro capítulo más de Rhyme. En el capítulo pasado tuvimos que escapar del predador de los cielos, parecía, como dijo uno de los comentarios, salido de Metroid. Tuvimos que obtener la llave escapando y tratándonos de colar entre los espacios para que no nos atrape. Obtener la llave, subir al molino y activar esa como oscuridad que se encontraba por aquí para hacer de que se ponga tormentoso y a su vez los rayos intimiden a la criatura y se vaya. Ahora, en teoría, tendríamos que seguir por aquí. A ver, creo que hay algo, pero no sé bien qué. Vamos bajando. Ahora vemos que las criaturas que estaban en el capítulo anterior, como tribunal que yo jodía, esas como sombras o sin cara que eran los de Chihiro, ahora están en el exterior, dado que ahora pueden mostrarse, pueden caminar al parecer por la oscuridad al ser nublado el cielo. A ver, me pregunto si nos harán algo o pueden interactuar con nosotros. Ah, si les hablo desaparecen. Nos temen. Ah, mira. Qué raro. A ver. No sé qué les pronuncio que se desaparecen. Ellos también susurran algo, pero no entiendo qué es. A ver, vamos avanzando. Por cierto, si escuchan una interferencia o sonido, sepan disculpar, es el aire acondicionado. Hace un hermoso calor del infierno justo hoy, así que van a tener que disculparme, el sonido ese no lo puedo quitar. A ver, ahí parece que aquí hay un coleccionable. Por lo que he estado viendo, querían que recolecte los coleccionables como parte de la guía, así que... Tengo esto, me falta el ave, el cerdo y un montón de cosas. Son juguetes, parece. Hay tres diferentes tipos de coleccionables, por lo que tengo entendido. Ah, si me acerco ahí, se pone soleado. Hay tres diferentes tipos de coleccionables. Están los juguetes, están las obras o paisajes... Y están los fragmentos de historia, parece. El truco va a ser que tengamos que... ¿Qué es esa luz? Va a tener que ser el... Encontrarlos a todos o prestar atención a cuáles son. Pero los que tenemos que recolectar que son de la historia. El problema es que no los podemos identificar a no ser que me ponga a ver guías. Y no sería bueno que empiece a buscar las guías de internet. Le va a quitar parte de la gracia del juego. A ver, si yo me paro aquí, se pone soleadito. Si yo me muevo para aquí, se vuelve todo oscuro. Creo que el juego se tomó muy en serio el hecho de que, dependiendo de la perspectiva, se vea de una manera o de otra. A ver, ahí abajo se nota que hay algo, pero me va a matar la caída. Esta parte creo que... A ver, soleadito. Ahí está. Ah, o sea, les digo, hey, y desaparece. Claro. Me tienen miedo y eso es lo raro. Susurran algo, pero no les llego a escuchar, me cago en todo. A ver, está muy lagueado. Por cierto, el juego está disponible en Steam y también se los puedo facilitar. Lo único que sí tienen que es dejar los requisitos mínimos del juego. A ver, ahí está. Y ahora salto. Los requisitos mínimos del sistema operativo, la placa de video y todo se los voy a dejar en la descripción. Si llegan a cumplir los requisitos,
por Discord me lo pueden pedir y se los voy a pasar. Les puedo pasar la forma que lo obtengan. Obviamente gratuito. Aprovecho, a pesar de que soy una molestia, de comentarles de que para los que están esperando la película de Fate Kalen Liner, estoy trabajando los subtitulados, pero me va a tomar un tiempo, van a tener que ser pacientes. Si no, la otra, que los que puedan y sean capaces de ser tan generosos de hacer una donación, si llegamos al monto de $75, por lo menos en Patreon o combinando Patreon, PayPal y demás, ¿qué es lo que viene? Requeriría para poder justificar todo el tiempo que le voy a invertir en full para que se subtitule, que sería tiempo de trabajo. Puedo llegar a subir la película subtitulada y todo para el fin de semana. A partir, o ponerle que son 5 a 6, 7 días, a partir de que lleguemos a la meta. De no llegar a la meta, pierdan cuidado, que de todas formas el dinero va a ser bien, bien utilizado. Voy a agilizarme en función de la ganancia, de lo que llegue a la donación. O si veo que realmente la donación es mínima y no va a ser realmente una contribución a que yo pueda ponerle full ganas, lo tomo como donación para los sorteos y ya está solucionado. Una contribución para los sorteos. Ahora volviendo al juego, no estoy seguro dónde tengo que avanzar. Ahí no llego. Aquí sí salto, tampoco llegaría ahí abajo en realidad. Está muy lagueado, pero no entiendo el porqué. Bueno, voy a hacer la sencilla, voy a avanzar por aquí. Saltamos por aquí. Vamos a iluminar esto. Esto también. También no sé qué será, no sé si realmente afectará en algo, pero bueno, por las dudas. Bien, capaz que iluminando así evito que se llene de los espectros, puede ser, cabe la posibilidad. Ah, este era el templo que hemos encontrado hace un rato. Vamos a bajar. La temática bajo el agua también es medio básica, pero a la vez es justo y es, digamos que justa. Si se te acaba el tiempo, te ahogas y punto. Se te va oscureciendo, se te va nublando la vista en función del tiempo que transcurra. Y estoy viendo algo ahí de oscuridad. Bueno, sigue estando. Ah, aquí esta parte, esta parte no tiene oscuridad, por lo que sí me puede perseguir. A ver, voy a salir por aquí. Ay, me quedo. A ver, me pregunto si aquí me seguirá. No. ¿Qué tengo que hacer? ¿Ir hasta allá? A ver. En teoría tendría que ir por la sombra para que no me case. Y ahora hacer así. Ahí está. Esta parte está oscurecida, así que no me va a poder perseguir. Seguimos. ¡No! ¿Qué acabo de hacer? ¿Qué pedazo de bestia que soy? Bueno, voy a ver si por aquí abajo, subiendo de vuelta, esa parte era explorable. Saltando. Porque nos parece realmente que vaya a hacer algo ahí. Por ahora. A ver. Por lo que veo, sí se puede descender. Pero voy a descender así. Parece que sí tenía que bajar. Ahí está. Aquí hay un coleccionable, que es el búho. Ah, no, es el ave, el depredador.
camino. Voy a bajar un poco la música, porque la verdad que me está empezando a aturdir. Perdonen si la música está muy alta, me lo pueden decir en los comentarios. No creo que les agrade escuchar muy fuerte mi voz, pero ante la duda, también sepan disculpar si no es muy cómico o entretenido como es el resto de los videos o alguno de los videos del canal, pero este tipo de juegos no se presta con la temática. Más allá del chiste de que el personaje es Arjuna antes de toda su historia, o la versión joven de Arjuna buscando a Karna, más allá de eso no creo que realmente podamos hacer muchos chistes. Si estoy hablando bajo, también lo pueden avisar. Intento corregir. A ver, ahí hay algo que tengo que tratar de bajar, pero no sé cómo. Parece que puedo saltar un poco más. Ajá, bien, a ver, entonces hago por aquí el salto. Y un saltito más fuerte. No, no puedo bajar hasta tanto. Entonces tengo que hacer un salto por aquí. Es raro que no pueda descender esta parte. Parece que no hay avance. Qué problema. Pero sí parece que pudiera hacer algo. Fue. Vamos a seguir. Qué problema. A ver, si no hay nada por aquí que realmente pueda sacarle provecho, voy a tener que seguir y ir a la isla. Creo que la isla es lo que tengo que hacer ahora. Si es así, tengo que... Esta parte se laguea un montón, como si hubiera algo. Deja que cargue bien las texturas. Vamos a seguir. Tengan cuidado que si veo que realmente demoro mucho, lo voy a editar todo. A ver. Esta parte, bueno, me tengo que seguir así. Quizás bajo el agua ya más. Ya vamos poco más de 10 minutos. Creo. ¿Ves? ¿Ven cómo se empieza a oscurecer la imagen? Eso es porque nos estamos quedando sin aire. A ver. Por allá. ¿Puede que haya algo? Me pregunto si bajo el agua me puede perseguir. A ver, vamos a intentar. Ahí está. Esto era. Con las burbujas de aire sigo respirando. Supongo que tengo que seguir las burbujas de aire. Me empiezo a ver cómo estoy quedando sin aire, me voy a desesperar. A ver, sigo. Voy a hablar un poco más fuerte porque quizás estoy hablando muy para adentro mío y no me están escuchando. La verdad que es interesante el bajo el agua. El coral, todo. Me sigue gustando la atmósfera que tiene, así como si fuera un trabajo de Pixie. Tengo que subir. ¿Qué me hago? Ahí está. No, tengo que volver a subir. Veo como si me palpitara todo cuando me está faltando el aire. Bien. Tengo que seguir por aquí. No hay agua. Justo. Creo que si había para tomar un poco de aire y no lo he sabido aprovechar. En la otra parte.
A ver. A ver. ¿Eso es todo? Uf. No sé, me empieza a entrar el pánico. Cuando estoy así sin aire. Por algo el ahogamiento es una de las peores maneras de morir. Tengo que investigar todo este espacio. Allá hay tormenta, de hecho. Ah, no, no es tormenta. Es el palpitar. A ver, esta parte tiene aire sobra. Me tengo que acostumbrar a hablar más fuerte. Hablo demasiado bajo, parece. Ahí está. Para, se ahoga. Es encontrar encima el oxígeno. Las burbujas. Ah, aquí está. Uf. Parece que aquí está la llave. Sin querer queriendo termino encontrándola. A ver, vamos a subir por acá. Bueno, no sé por dónde se sube. A ver qué tengo que hacer aquí. Aquí hay coral. ¿Será aquí? Sí, aquí es. ¿Puedo subir? Ah, aquí era. Bien. La verdad es que se estaba bien oculto. Subimos de vuelta, subimos de vuelta. Subimos. Subimos, giramos. Ahí. Uf. No. Cago en todo. Ahí está. Ya estoy entendiendo qué tenía que hacer. Bien. Creo que aquí me tengo que parar. Ah, bien, ahí está. Ahora, para llegar ahí, creo que por aquí no puedo. O si puedo. Y en teoría tendría que sí poder, a ver. Por las dudas, después si no tengo que repetir el circuito. No, sí. Repetimos. A ver, viene salto. Ahí está. Por cierto, gracias por darle el apoyo a la serie. A pesar de que el segundo capítulo por el momento no ha alcanzado realmente una cifra ni siquiera aceptable, pero estoy seguro que va a seguir a uno que otro capítulo, otro video va a ser menos interesante, a pesar de que en realidad el segundo es más interesante que el primero es simplemente el inicio de la aventura. Pero bueno, a cada uno le gusta o le disgusta una cosa u otra. Esto es para el segundo molino. Si es que no me está mintiendo esto. A ver. Esto es para salir a la superficie, tengo que volver a bajar. A ver, vamos a dejar esto de agua. Ahí está. Me pone nervioso que se empieza a oscurecer la pantalla. Cada vez que agarro una burbuja se escucha la música. Crechendo. Me pregunto si habrá algo más. Tiene que haber algo más. De hecho, hay un puente aquí abajo, así que tendría que haber. O sea que no puedo pasar por las medusas, muy bien. Voy a tener que buscar otro camino. A ver, me pregunto si me quedo así en la orilla.
está. Ah, ya sé qué puedo hacer. Voy a ir a ver si estaba o no en la segunda parte. Igual esto seguro que lo voy a editar si es que demora demasiado, no se preocupen. De lo contrario va a ser un aburrimiento el capítulo. Por lo que he estado viendo de gameplay, tiene unas 10 horas de juego neto. Así que si tienen para... si tienen para varios videos. Y el postgame es bastante extenso. No, no, no te me ahogues, no te me ahogues. Ahí está. Aquí, por lo que demorado, tiene que haber algo. Y seguro que tiene que haber algo. Ahí está. Entonces, para seguir tengo que... sí. ¿Qué es esto del molino? A ver. Pobre Arjuna, le va a agarrar hipotermia. A ver, para poder seguir tengo que hacer que eso gire allá. Entonces tengo que llamarlo por aquí. A ver. Creo que sí. Sí, sí, ahí está. Ahora salto. Me pregunto si habrá más de estos que tengo que recoger. Va otro. Guardando. Ahora toca sumergirse. Me encanta esa música. Es un poco de tono épico y un poco de relajante. Ahora falta que me muera para cagarla. A ver, avanza, avanza. No te ahogues, no te ahogues, no te ahogues, no te ahogues, no te ahogues. Pregunto si habrá algo más por allá. Parece que hay algo. Y a la vez parece que no hay nada. A ver, voy a tirar. No, no hay nada más. Así que eso es todo. Parece que tendría que subir o algo, pero... no estoy viendo el cómo. ¿Es un molino? Vamos a ver, capaz que tengo que bajar por aquí. A ver, seguimos bajando. Así. Puede que me haya omitido algo que no me he dado cuenta que era. Ahí, 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 ahí. Me pregunto si habrá... no, no era. Mi error. Ahí. Amigo, aquí estaba. No sé por qué me salió muy folagorniano eso. Bien. Una fuerte marea que se llevó el barco. Supongo que debe ser de la alucinación del capítulo anterior. Si se enciende todo, me pregunto si habrá algo. A ver... esto ya está encendido. Un velero rojo que se vuelve blanco. Aquí están las cosas. El primero. Y el segundo. Se abre la puerta y avanzamos. Síguelo, 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 síguelo. ¡Pierdo el epiquismo!
está. Se abre. Ok. Supongo que con esto tengo que orientar para hacer sombra, sí. Algo parecido a esto. Ajá. Supongo que para que pueda surtir efecto, tiene que activarse todo al mismo tiempo. Pero lo dejamos hasta aquí nomás. Con esta estructura que tranquilamente podría ser, no sé, parte de Legend of Zelda. No, gracias por ver el video. No olviden compartir, suscribirse y darle like los que gusten. Gracias a todos por ver. Nos vemos. Yo soy Panteguos. Bye.